estamos celebrando la fiesta de la Visitación, María que visita a Isabel, y por eso el texto hoy de San Lucas. Y el texto tiene dos partes. Vamos a procurar abordar las dos partes, o si no, las que alcancemos. La primera parte, que es la misma visitación. Dice el texto de Lucas que en aquellos días María se puso en camino y fue a prisa a la montaña, a un pueblo un pueblo de Judá, entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. O ellos no se saludaban tanto así como nosotros, que hoy decimos buenos días, buenas tardes, ¿no? Claro que hoy ya cambiamos los saludos. Ya es, el saludo nuestro es, ¿en dónde está el enchufe? ¿Y cuál es la clave del Wi-Fi? Más o menos es esa, ¿no? Para la internet, para seguir whatsappeando, más o menos es la cosa. No, ellos se saludaban con el shalom. Los judíos normalmente se saludan así, con el shalom. Es un saludo, es una bendición. No es solo decir paz, shalom no es solo la paz, sino es todo un signo de bendición para los judíos. Entonces María saluda a Isabel. María es la portadora de la palabra. María es portadora ahora del Hijo de Dios. María es portadora de la vida. María es portadora de la esperanza. Todo eso es María en este momento. María es portadora de la vida porque lleva al autor de la vida. María es portadora de la esperanza. ¿Y por qué? Porque eso que que anunciaron los profetas, eso que esperaba todo Israel, esa esperanza de Israel de saber que un día el Señor los liberaría, el Señor enviaría al Emmanuel, al Dios con nosotros y los liberaría. Esa esperanza mesiánica, María es portadora de esa esperanza para el pueblo de Israel. Entonces María es portadora, ¿de qué? De la vida, de la esperanza. Por eso María es portadora también del Espíritu. Ustedes recordarán cuando el texto, bueno, no solo del Espíritu, sino de la gracia. Ustedes recordarán cuando el ángel le anuncia y dice, alégrate, llena de gracia. María es portadora de la gracia de Dios. Y María también es portadora del Espíritu, porque dice, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. María es portadora entonces de esa gracia y de ese qué, y de ese Espíritu. En este momento entonces María es portadora de qué, del Salvador, en últimas. María es portadora del Salvador. María es portadora de él. Bien. ¿Y qué hace María con todo esto que, y bueno, y muchas otras cosas que pudiéramos enumerar, pero segundo aspecto, estamos en el primer gran aspecto, segundo aspecto, María es portadora de todo eso, por eso se compara, antes de pasar al segundo aspecto, con María como la hija de Sión, y ustedes escucharon el primer texto, María que es portadora de la alegría, de la esperanza para Israel, y María como la hija de Sión, alegre y jubilosa, pues anuncia eso para su pueblo. Bien, segundo aspecto. Entonces, con todo esto, María qué, visita a Isabel. ¿Y quién es Isabel? Ustedes recordarán a todas estas que era la esposa de quién, de Zacarías, y eran ancianos, y no habían podido tener hijos, y ya Isabel está embarazada de Juan el Bautista. Y pudiera uno decir, bueno, Isabel también simboliza muchas cosas. Es el pueblo de Israel que espera a quién, al Salvador. Bueno, y así pudiéramos meditar. Pero entonces María que visita a Isabel. ¿Y qué le sucede a Isabel? Estamos en el segundo aspecto. Pues dice que ella se llenó del Espíritu Santo. Y dijo a voz en grito. Se imagina, uno aquí habla pasito, pero se imagina entonces Isabel cómo debió gritar allá
se hizo retumbar a más de una pared, retumbó. Y dice el texto que voz en grito. ¿Y qué es lo que grita? Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor me visite? Entonces, María, que es portadora del Espíritu, María, que es portadora de la gracia, María, que es portadora de la vida, María, que es portadora de la esperanza para Israel, saluda, podríamos decir así, es el encuentro de estas dos mujeres. Y es interesante esto, un paréntesis, normalmente en estas culturas, la cultura judía en esa época, bueno, y aquí todavía en esta época, es una cultura netamente machista, donde los protagonistas de la salvación son ¿quiénes? Los hombres. Aquí el texto y toda la narración de este texto son de dos ¿qué? Mujeres. Y aquellas que eran las excluidas, aquellas mujeres que eran marginadas, aquellas mujeres que de pronto en la salvación no habían tenido mucha relevancia. Por supuesto que hay mujeres en el Antiguo Testamento que tienen cierta relevancia, pero el común denominador, pues que no tienen tanta relevancia, ellas son ahora las protagonistas en el plan de salvación de Dios. Son las mujeres. Usted ve que no hay ningún hombre por ahí. Las protagonistas ahora son ellas, las excluidas, las que han sido marginadas. Ahora es el escenario, el espacio de la salvación de Dios. Cierro ese paréntesis. Entonces, ¿qué sucede? Es el encuentro de estas dos mujeres. La una cargada de todo eso que yo les decía. Y porque es llena de todo eso, lo puede que entregar. Entonces, ¿es el encuentro de qué? De la vida. Es el encuentro de la vida. Portadora de la vida. Portadora de la esperanza. Portadora de la gracia. Portadora del Salvador. Que lo que tiene ese encuentro con esta mujer. Y entonces ella se llena de qué, pues de todo eso. Y hace todo un reconocimiento de lo que es la persona de María. Primero le dice bendita, es decir, dichosa. Dichosa. Bendita tú entre las mujeres. ¿Por qué? Porque ha sido escogida. Ha sido preparada. Ha sido, digámoslo de esta manera, seleccionada entre todas las mujeres. Y es un reconocimiento. Y bendita tú. ¿Por qué? Porque eres portadora de esa salvación. Y vea el reconocimiento. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Señor en griego es Kyrios. Y ese nombre Kyrios solo es atribuido a quién. Solo es atribuido a quién. A Dios. Solo es atribuido a Dios. Kyrios en griego es Señor. Y solo es atribuido a quién. A Dios. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Isabel? Bendita tú, la madre de quién. De Dios. La madre del Señor. La madre del Señor. En cuanto a tu saludo llegó a mis oídos, la criatura se llenó de alegría. Saltó de alegría en el vientre de Isabel. Se llenó de esperanza. Volvió la vida, volvió la esperanza a este pueblo. Y por supuesto a esta mujer. ¿Y qué más dice? Dichosa tú que has que creído. No solo la madre del Señor, no es solo la portadora de la vida, de la esperanza, de la salvación, de la gracia, del Espíritu, sino también ahora ella es la mujer que creyente, la que ha creído. Dichosa tú que has creído, que se va a cumplir que todo lo que se le ha dicho al Señor. Yo creo, mis queridos hermanos, que este primer aspecto es eso, un Dios que visita a su pueblo. Y ahí está María. María, que es portadora de ese Dios, que visita al ser humano. Y ella, portadora de todo eso, puede llevar ¿qué? Esperanza al ser humano. Cuando ya las esperanzas se han acabado. Cuando ya la vida se acaba. Cuando hace falta luz. ¿Ella qué? Ella es portadora de todo eso y visita.
rápidamente pasemos al segundo aspecto. Y ese segundo aspecto es María que alaba y bendice al Señor por lo que Dios es y por lo que Dios hace. Por eso se alaba al Señor, por lo que Dios es y por lo que Él hace. ¿Y quién es Dios para ella? Pues todo lo que ustedes y yo escuchamos en el cántico de María y que muchas veces nosotros lo hemos aprendido de memoria porque lo proclamamos al caer la tarde. Ella para ella, Dios es que dice, porque Él es poderoso, porque ha hecho obras grandes, porque Él es misericordioso y su misericordia es eterna. Porque Dios no es olvidadizo, porque Dios tiene memoria, porque dice, se acordó de su misericordia de generación en generación. Porque Él hace proezas por su brazo, porque se fija en el humilde, porque es el Dios que se fija en el humilde. Y fijándose en el humilde transforma la realidad del humilde. Todo eso hace Dios, todo eso es lo que Dios es. Es un reconocimiento, por eso María es la mujer que ha podido captar profundamente quién es Dios y lo que Él hace. Lo ha captado no solo a lo largo de la historia, sino lo ha captado ¿en qué? En su propia vida. Ha descubierto la obra de Dios a lo largo de la historia, pero no solo a lo largo de la historia, sino que en su propia vida. Dios no se ha contradecido a lo largo de la historia, por eso no se sigue contradiciendo en su propia vida. ¿Ella cómo se reconoce ante Dios? Pues humilde. Por eso es que Dios se fija ¿dónde? En los humildes. Y hace proezas ¿por quién? Por los humildes. Es decir, transforma toda la realidad. Y entonces María, descubriendo esa obra de Dios, se vuelve la mujer que alaba y bendice al Señor. Es la mujer orante, la mujer que alaba, la mujer que glorifica la presencia del Señor. Yo quisiera terminar diciéndoles dos cositas. Primero, pidámosle al Señor todos los días que Él nos visite. Pidámosle a la Virgen María que ella nos visite todos los días. Y le digamos, Señora, visítanos. Visítanos. Tú que eres la portadora de la vida, de la esperanza, vuelve y visítanos. Danos vida, danos esperanza, ilumínanos. En los momentos difíciles, en los momentos angustiosos, en los momentos que ustedes y yo a veces no sabemos qué hacer, Señora, visítanos. Trae contigo, Virgen María, la salvación. Ella como madre nuestra, ella como madre de cada uno de nosotros, ella como buena mamá, digámosle, Señora, visítanos todos los días. Visítanos y trae la esperanza. Cuando esté haciendo falta esperanza, Señora, tráenos la esperanza. Cuando nos esté haciendo falta vida, Virgen María, tráenos la vida. Cuando nos esté haciendo falta salvación, Virgen María, tráenos la salvación. Pero ejemplo de María, alabemos y bendigamos al Señor. No solo nos quedemos diciendo, Señora, visítanos, sino Virgen María, con tu ejemplo, Señor, yo te alabo y te bendigo. Y volvámonos seres que de alabanza, personas que podamos alabar y glorificar al Señor. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Amén.